¿Cuál es el significado de la vida si no hay libertad? En la cima del monte Orpeán, un niño con cabello dorado y ojos carmesí le preguntó a su maestro. El maestro dejó su libro y sonrió. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es poder rechazar lo que no quieres hacer. El niño sonrió y sus ojos brillaron con maldad. ¿Puedo rechazarlo entonces, maestro Edras? Me temo que no, Volkat. Tienes talento, pero tienes mucho que aprender antes de que la luz sagrada te acepte. Edras trató de reanudar la conversación. Volkat era inteligente, pero demasiado testarudo, demasiado insistente en hacer las cosas a su manera para aceptar las enseñanzas de la luz sagrada. Volkat se encogió de hombros y no forzó el tema, pero la presunción en su rostro era evidente. No se dio cuenta de las tres chicas que se convertirían en las tres doncellas de Veda, las tres estudiantes favoritas de Edras, Marya, Khalil e Ilumia, sentadas delante mirándolo a escondidas. Tampoco sabía que una de ellos se convertiría en su amante, otro en su ferviente defensor y el último en su enemigo mortal. También echando un vistazo a Volkat estaba Vera, sentada en un rincón, sus ojos tímidos llenos de preocupación. De hecho, el debate aparentemente inocuo había llamado la atención de todos los demás estudiantes, con la excepción de Maloch, que siempre estuvo del lado de Volkat. Llueva o truene, pasado, presente y futuro. Independientemente del camino que eligiera, Volkat siempre tuvo un grupo leal de seguidores que caminaban con él, porque era tan generoso con sus amigos como despiadado con sus enemigos. Edras percibió la amenaza que representaba el carisma de Volkat, pero aún así trató de encaminarlo a la luz, hasta que finalmente Volkat puso fin al vínculo entre el maestro y el estudiante. En la gran batalla que enfrentó a los dioses contra los demonios, Edras cayó y Volkat se volvió hacia el abismo. A su lado estaban Vera y Maloch, los primeros en unirse a Volkat en su rebelión, y Khalil, una de las tres doncellas de Veda. Sin embargo, notoriamente desaparecida, Marya, la amante de Volkat, era otra de las tres doncellas. ¿Vendrías conmigo si realmente me volviera en contra de la luz sagrada? Volkat le preguntó a Marya antes de dar el paso final. Te cortaré la cabeza y la pondré sobre el templo para mostrarle al mundo lo que le sucede a los traidores. Marya había vacilado entre su maestra y su amante, pero el llamado al deber era fuerte, y finalmente rechazó la invitación de Volkat. La elección es un derecho y un deber, mi amor. Lo entenderás, a tiempo. Volkat le susurró al oído, no hay seguridad en el margen entre la luz y la oscuridad. Solo hay tormenta y furia, incluso si todavía tiene que levantar la cabeza. Este es mi regalo de despedida para ti. Lo necesitará cuando llegue la tormenta. Mientras hablaba, levantó la barbilla de Marya y la besó, un beso tan largo que Marya se quedó sin aliento. Era como si perdiera algo y ganara algo al mismo tiempo. Volkat no le dijo a Marya que le había regalado una parte de su alma, con lo que rompió el control que la luz sagrada tenía sobre ella y plantó las semillas para su transformación. Infinitamente paciente y confiado, estaba seguro de que la mujer que amaba algún día aceptaría sus ideales y regresaría a sus abrazos, para caminar nuevamente con el uno al lado del otro. Cuando la luz sagrada se empañó, Clocaine dio la bienvenida a su nuevo señor. Volkat predijo correctamente las maquinaciones políticas en Veda después de la muerte de Edras, con Ilumia desterrando a Marya. Su regalo de despedida para Marya la ayudaría a romper los grilletes de luz y reunirlos en el abismo. Lo que Volkat no esperaba era que su invasión de Atanor se convirtiera en su ruina. Con la ayuda del árbol del mundo, Telanas derribó a Volkat con una sola flecha, enviando a las fuerzas de Lokheim de regreso al abismo. Cuando Marya escapó de la prisión, no fue recibida por su amante con los brazos abiertos, sino una lápida fría y gris. La furia de Marya era terrible. Buscando venganza, envió innumerables gusanos de las sombras contra Fata, dejando a su paso vastas áreas de páramos estériles y sin vida. Durante 100 años después, las fuerzas de Afata nunca salieron de su territorio, temiendo la amenaza que representaba Marya. Marya, mi amor, ¿quién podría haber pensado que el regalo de despedida que te dejé se convertiría en la clave de mi resurrección? Un encuentro casual despertó el pedazo de alma que Volkat había dejado en Marya, completando su reunión, aunque solo fuera en espíritu, en el sentido literal de la frase. Mi amor. Marya miró con nostalgia la aparición casi completamente transparente de Volkat. ¿Cuánto he deseado quemar hasta la última rama y hoja del maldito árbol del mundo y estrujar el cuello de la reina élfica con mis propias manos?
El espíritu de Volga te extendió sus brazos etéreos y abrazó a Maria. Mira cuán hermoso y poderoso te has convertido, libre de la esclavitud de la luz. Una vez fuiste simplemente un títere de la luz, ahora te has encontrado a ti mismo y a donde perteneces realmente. Incluso sin forma física, incluso como un mero fragmento, una sombra de su antiguo yo, la presencia del espíritu de Volga era abrumadora. La luz falsa será disipada, y la libertad de la oscuridad reinará. Entonces tomaré tu mano, y juntos estaremos por encima de todos. Light is fleeting, darkness is forever.